Vemos entonces cómo, por ejemplo, en la ruta en estos momentos ya ingresa Motorhome, están viniendo algunos turistas que están llegando por esta ruta nacional número 9. Señor, disculpe, ¿de dónde vienen ustedes? De Tucumán. ¿Le gusta este trayecto del paisaje? Sí, era para conocer por este lugar. ¿Cómo vieron el camino? Lindo, lindo, sí. Tranquilo, lo único que es muy angosto. ¿Se van a quedar varios días? Y la intención es a quedarnos una semana por lo menos. ¿Cuál es el destino? Tilcara. ¿Ya tienen tu alojamiento y todo? Sí. Señor, ¿de dónde vienen ustedes? Córdoba, Altagracia. ¿Han decidido venir a Jujuy o al noroeste? No, estamos parando en Salta y venimos a pasar un ratito por acá nomás. ¿Se van a quedar algunos días acá o...? No, estamos en Salta parando un par de días. ¿Y eligieron esta ruta por una cuestión equivocada o la quisieron porque sabían que había esta cuesta acá? La conocía, había venido hace como unos 10 años, pero bueno, que la quería hacer de nuevo, pero bueno, ahora me equivoqué porque se me descompuso el nene, la patrona, así que... Nosotros venimos a la provincia de Santa Fe. Bueno, todos les hacemos la pregunta a todos porque creemos que no han elegido esta ruta, digamos, ¿les salió en ese GPS o cómo fue? No, yo ya conocía, ya vine varias veces, nos gusta mucho, por eso volvemos a venir. ¿Y cómo la encontró? Muy linda, está todo muy lindo. Bueno, ¿ha venido preparado? Porque... Sí, estamos completitos, estamos para varios días. ¿Cuántos días se van a quedar? Y hasta el fin de semana que viene. ¿Qué iban a conocer o qué pretenden? Y vamos a hacer todo Jujuy, desde... de acá, ¿no es cierto?, el límite este, hasta La Quiaca. ¿Van a ir a la zona también de Susque, que es las Salinas Grandes? Después vamos a volver ahí en Abra Pampa, y de ahí nos vamos para la Salina, y salimos a San Antonio de los Cobres. ¿Quiénes más vienen? Porque vemos que... Venimos tres casillas juntas. ¿Todo de Santa Fe capital? Todo de Santa Fe, todo en la misma localidad. ¿Del norte de la provincia de Santa Fe? Ah, del norte. La provincia de Santa Fe, si escuchó nombrar Reconquista... Nosotros estamos cerquita, Reconquista, 40 kilómetros, por un pueblo que se llama Malabrigo. Se puede observar que hay, a esta hora de la mañana, media mañana, un interesante movimiento de personas que viene a visitar la provincia de Jujuy, en este caso con algunos pernotes de interés, teniendo en cuenta que vienen a quedarse por una semana o más.